Jesús fue al Monte de los Olivos, al amanecer volvió al templo, y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron, uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí e incorporándose le preguntó: mujer, ¿dónde están tus acusadores? Nadie te ha condenado. Ella le respondió: nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más de ahora en adelante. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. María nos recuerda el Evangelio de hoy. Desde acá, desde un hermoso retiro de sanación y liberación en Concepción, vamos a comentar el maravilloso Evangelio de este domingo de Cuaresma. Jesús escribe con sus dedos en la tierra. Esa escritura profundamente hoy también llega hasta nuestro corazón, donde Jesús nos recuerda que también nosotros somos pecadores, pero también nos recuerda que Él ha venido a sanarnos, a liberarnos, a perdonarnos y a redimirnos. ¿Cómo vas a vivir esta Cuaresma en este día, en este año? Es un gran propósito poder también analizar aquellos momentos de misericordia que hemos vivido junto a Jesús. Aquellos momentos donde Jesús ha restaurado nuestra vida y decirle: gracias, Señor. Gracias porque gracias a tu entrega en la cruz has hecho de mí una nueva creación. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias, Señor, por aquellas personas que me inculcaron la fe cuando yo era pequeño, cuando yo era adolescente y ahora que he sido grande. Gracias, Señor, también por aquellas personas que durante mi vida me han acercado a ti cuando yo me estaba alejando. Y también hacer conciencia de nuestro pecado, de nuestro actual pecado, para poder presentárselo con confianza a Jesús y decirle: Señor, así como el ciego, ten misericordia de mí. Jesús, ten misericordia de mí. Y la asamblea me acompaña y diga: Jesús, ten misericordia de mí. Porque todos necesitamos esa misericordia que fue entregada por Jesús en la cruz, a través de su sangre, a través de su agua que brotó de ese corazón traspasado. Que esa misericordia profundamente hoy alcance el lugar donde tú estás viendo este video. Inunde tu familia, inunde el lugar de tu trabajo, inunde a las personas que más lo necesitan. Y desde acá queremos hacer una oración por tus necesidades. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y quiero pedirte que recuerdes estas palabras de este Evangelio: yo tampoco te condeno. Muchas personas se han acercado diciendo: Carlos, ¿sabes qué me pasa esto? Y siento que ese pecado vuelve a mí a pesar de que me he confesado.
y el perdón que más cuesta dar es de uno mismo. Así que esta frase sea la frase que podamos recordar durante esta semana de Cuaresma. Yo tampoco te condeno. Vete en paz y en adelante no vuelvas a pecar. Que tengas una bendecida semana. Y recuerda suscribirte al canal de la bendición y también tus peticiones de oración al número que figura aquí para que nosotros podamos orar por esas intenciones. Y que tengas una bendecida semana. Te saludamos desde acá de Concepción. Una bendecida semana. Amén. Gracias.
Cuatro amigos, cuatro corazones se atrevieron a creer en él, y tomando a su amigo en camilla emprendieron el camino aquel. Tienen puesta toda su esperanza en el que dicen es el Santo de Israel. Recorriendo valles y montañas van cantando al amanecer. El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos. El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos. Se encontraron con un mar de gente, todos quieren ver al Señor. Lo subieron al techo y lo rompieron con la fuerza de su amor. Jesucristo les quedó mirando, tanta fe tocó su corazón. Perdonó y sanó aquel postrado, y ahora los cinco van cantando bajo el sol. El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos. El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos. El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos. El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos. El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos. El Nazareno está aquí. No sé cómo voy a grabar.
Era una tortuga que quería predicar, y cada mañana se ponía a pensar: ¿qué es lo que yo puedo hacer para ser más veloz? Y miraba su enorme caparazón. Esto no me sirve para yo ser más veloz. Y mirando al cielo, Jesús se dirigió: mira todo el peso que yo cargo sobre mí. Y del cielo una voz le contestó: dame tu caparazón, dame tu caparazón. Sus miedos, su tristeza, su dolor, todos sus fracasos y sus faltas de perdón. Llévate, Jesús, todo lo que me pesa a mí, porque siendo libre al fin seré feliz. Y aquella tortuga de un gran peso se libró, corría tan fuerte como nunca imaginó. Iré a
que el milagro predicaba sin cesar. Jesús me libró.